Bien, amigos de la Feria del Libro, Gente RD, David Ruiz reportando. Miren, la Feria del Libro en realidad ha mostrado grande atractivo. Se nota la diferencia, se nota una gran organización. Ha sido una buena idea realizarla aquí en la zona colonial en lo que va el día. Como ustedes pueden ver, mucha afluencia de público ha beneficiado a la economía de la zona colonial. Grandes atractivos, nuevas cosas, nuevas caras, nuevos colores se ven en esta Feria del Libro. Lo muy, muy importante es ver las estatuas que en esta ocasión, aparte de ser estatuas, llega un momento en el que se expresan y que dan al público un mensaje, sobre todo bien dramatizado, bien bonito. Ya se había dicho que no existirían parqueos, o sea, no habrá forma de parquearse en el área. Hemos visto vehículos circulando, no sabemos hasta cuándo van a estar circulando vehículos, quizás son vehículos que van a hacer que están haciendo todavía una labor, como todavía se están instalando algunos libreros, algunas de las librerías importantes. Y vemos mucha gente que está interesada en este tipo de actividades. Así que le invitamos a que visiten la feria, esta fiesta de la cultura, esta fiesta del libro de la República Dominicana, con Puerto Rico como invitado de honor. Vamos a seguir mostrándole las actividades que aquí se realizan. Así que si les gusta este video, recuerden seguirnos, darle a la campanita para que sigan recibiendo más contenido. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. ¡Viva expresión de dominicanidad! ¡Arenga! ¡Desplieguen velas, marineros! ¡Eleven anclas, hombres de mar! ¡Sigan la estela del camino trazado! ¡Hombres inquietos, llenos de coraje! ¡El viento del norte nos espera y las corrientes nos aguardan! ¡Es el destino que nos llama! ¡Y no habrá fuerza en el mundo que nos pueda detener! Un nuevo mundo hemos descubierto y la historia guardará nuestras hazañas por siempre y para siempre. ¡Arenga! ¡Vamos, marineros! ¡Eleven anclas! Que Borinque y Quisqueya nos están a la espera. Yo, Juan Ponce de León, que navegué estas aguas turbulentas desafiando mitos y leyendas, que encontré las corrientes del golfo que nos devuelven a la madre tierra, que implacablemente busqué la mítica fuente de la juventud. Declaro y doy fe, y que todo el mundo nuevo y viejo lo sepa, que Borinque y Quisqueya siempre serán tierras hermanas, tierras que junto a sus taínos, hombres y mujeres de bien, me acogieron y me partieron construir mi vida y mi hogar. ¡Arenga! ¡Vamos, marineros! ¡Eleven anclas! ¡Desplieguen velas! De Quisqueya la Bella y Borinque la perla de todos los mares nos esperan. ¡Arenga! ¡Eleven anclas! ¡Desplieguen velas! Que los vientos del norte nos guíen hacia Borinque y Quisqueya. Que los vientos y los astros nos guíen. Y el Instituto Superior, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la insigne poetisa dominicana Salomé Ureña funda el Instituto de Señorita que hoy lleva su nombre. Algunas de mis hijas. El deber es el freno de la conciencia. Quien quiera que padece la verdad y la justicia, es ese. Jamás será un deber el sacrificio colectivo. Cumple con todos tus deberes y gozará de todos tus derechos. Volveré hecha río, hecha montaña, volveré hecha ave en busca de su nido,
volveré y seré junco, seré susurro, seré un bosque, seré una flor, seré sonrisa y seré lágrima, seré nobleza, valentía y trabajo, seré viento, me pasearé por los aires, sonarán areitos por los altos montes y estaré escondida en la neblina y en la aurora de cualquier mañana. Luego seré sombra del valle, seré luna y estrella, seré tierra y callado, seré camino y sendero, seré rocío, seré alborada y nuevamente volveré a ser agua, seré agua mansa y bravía, seré huracán y calma, seré agua del río, del lago y de los mares, seré el torrente de las aguas fulgurantes sobre los acantilados, seré lluvia y volveré a ser agua, seré las aguas del Yaque, del Yuna, de los Ama y del Jaina, y me llamarán Anacaona, Anacaona de las aguas. Mis ojos se maravillan ante un nuevo mundo. Me embarqué en el mar Océana, rumbo a occidente, en tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Los vientos nos condujeron hasta aquí. Era de 12 de octubre de 1492. Salimos de Puerto de Palo de Moguer, en la frontera con Huelva, rumbo a una emocionante aventura, donde duramos 72 días en el mar. Me presento, soy Cristóbal Colón, un aventurero soñador que fue ante los pies de la reina Isabel a pedirle por hombres y naves para descubrir nuevas tierras. Les invito a todos en esta 22ª Feria del Libro a descubrir mi historia y mis aventuras. rd.com, viva expresión de dominicanidad.